Argentina vuelve a exportar petróleo. Repito, vuelve a exportar petróleo. Y esto no pasaba desde hace una década. Es el denominado liviano. Esa es una característica técnica, más versátil. Es propio de la producción de Vaca Muerta 2018, que terminó revirtiendo la tendencia y ahora está dando superávit. Aumentó la producción de petróleo el 4% y se redujeron las importaciones en un número realmente considerable, más del 60%. Se cumple un año, más concretamente, sin importación de petróleo, cosa sobre la que se gastaba muchísimo dinero. Ahora, esta exportación desde la Argentina salió rumbo a Bahamas, son casi 500.000 barriles, reportan una ganancia de 29 millones de dólares, con todo lo que esto significa, en una Argentina que los necesita. No había exportación desde un lugar como este desde el año 2009. Miren, tengamos en cuenta estos números para entender la importancia. En el año 2006 había superávit energético. En 2013 pasamos a un estado deficitario total. En ese periodo, Argentina, para reemplazar ese déficit de producción, tenía que invertir 50.000 millones de dólares en importaciones. Esto es casi el equivalente a lo que le pedimos al fondo después, ¿no?